Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport and Golf, la última del año, o la primera del año, no sé exactamente en qué orden va a salir. Y para ello he cogido a excelsos y magníficos colaboradores habituales de este programa y de esta radio desde tiempos ya inmemoriales, o sea, vienen conmigo desde la pandemia anterior de la gripe española. Y continúan en esta pandemia y cuando vengan los zombies y los extraterrestres también estarán aquí. No se preocupen, no hay ningún problema. Están por llegar. En el verano austral y maravilloso que me da una envidia horrible, nada más y nada menos que mi amigo Alejandro Pérez. ¿Qué tal estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Por aquí muy bien, ya con bastante calor, empezando hoy día, como dices tú, el verano. Tenemos 30 grados centígrados en este minuto. Así que disfrutando por lo menos del calor. Bueno, yo también tengo 30 grados en mi casa, con unas cuantas mantas por encima y la calefacción fuerte. No, aquí a la sombra. En un país donde el sol nunca se pone, bueno, sí se pone, pero el calor nunca desaparece y la humedad siempre es del carajo, como dice él, y donde el golf es vida, autor de esa frase y que constantemente lo dice, mi amigo Carlos Vélez, desde Panamá. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano. Saludos, amigos de Coaching Golf Radio y Televisión, aquí en Ciudad de Panamá, en la transición de temporada de lluvia a temporada seca. No es que todo el tiempo es verano, acuérdate que por eso tenemos el canal, no cae mucho aguacero. Es verdad, es verdad. Yo recuerdo un programa que no había manera de conectarse, te tuviste que meter en el coche y cayó un aguacero que no se te oía, macho, del aguacero que estaba cayendo. Sí, es verdad. Sí, señor. Y muy cerquita mío, prácticamente al lado, y que lo veo todos los días y disfruto de su compañía, su amistad y su hermandad. Bueno, y también de alguna que otra cerveza juntos. Mi amigo José Miguel Fernández y Fernández. ¿Qué tal estás, José? Muy buena. Pues aquí, de nuevo, viendo a estas dos grandísimas personas, que desde el confinamiento yo creo que nos vemos, ¿no? Y nada, me alegro mucho de ver. Los veo, sobre todo, Alejandro, joder. ¡Qué canijota has quedado, carajo! Estoy tratando de actuar como Don Quijote. también, es verdad. Yo hablaba de Valle Inclán, pero no, Don Quijote, es más adecuado. Es el efecto pandemia. El efecto pandemia. Absolutamente. Oye, Alejandro, ¿tú qué estás trabajando con todo el follón que hay de COVID? 14 horas diarias, porque me figuro que eso es producto del trabajo, esa disminución de peso, ¿no? Sí, bueno, he bajado algunos kilos este año, pero realmente ha sido un año bastante difícil y desgraciadamente hoy día los números en Chile están subiendo de nuevo. Estamos esperando una segunda ola, así que el ánimo no está muy bueno en la gente, pero bueno, no queda otra que tratar de soportar y salir adelante lo antes posible. Felizmente, aparentemente, en estos días ya llegan las primeras vacunas y hay mucha esperanza en que eso va a ayudar a ver la luz al final del túnel, aunque igual es un proceso no inmediato. Hay que vacunar por lo menos al 70-80% de la población y eso lleva su tiempo, varios meses por lo menos. Entonces, pero de todas maneras, la gente está haciéndose el ánimo de que por ahí va a venir la solución y se ha producido, por otra parte, un relajo en las normas sanitarias, claro. Y eso también ha generado una preocupación. En las últimas tres semanas ha subido el número de casos aproximadamente un 30%, lo que es bastante. Así que, por ejemplo, en Santiago hemos retrocedido de fase. Hoy día estamos con cuarentena total todos los fines de semana, más los días festivos, con toque de queda a partir de la medianoche, que ahora se adelanta a partir de las 10 de la noche, luego de la Navidad. Así que, bueno, a seguir luchando y ver cómo salimos de esta. La verdad que en la última vez que conversamos, ninguno de nosotros pensaba que íbamos a llegar a la Navidad en una situación como esta. Sí. De hecho, me acuerdo que en esa oportunidad yo les conté de un torneo de golf que estábamos organizando en Dubái, sí, sí. La Expo Dubái 2020, que era a fines de octubre.
Y cuando tomamos la decisión por ahí, por junio, de suspenderlo, recibimos muchas críticas. Decía, oye, pero ¿cómo puede ser tan pesimista? ¿Cómo se le ocurre si de aquí a noviembre ya no va a pasar nada, va a estar todo normal, en Dubái menos, los aeropuertos van a estar todos abiertos, funcionando perfecto? Mira, ya estamos a fines de diciembre y hoy día estamos con la duda si vamos a poder hacer el torneo en noviembre del 2021. Con la duda, Así ¿eh? Porque que, no, yo, esto no ha parado todavía, con lo que la estábamos duda, hablando y todavía queda mucho para... sí. E insisto, De hecho, nos quedan los zombies. Yo estoy viendo The Walking Dead, que no lo había visto, a propósito, para ir preparándome de cara a futuro. Y también sí. Star Trek, para ir preparándome de cara a lo que venga. No sé, igual tengo que aprender Klingon en breve. ¿Quién sabe? Aquí en España se ha suspendido Efectivamente. ya el carnaval, la Feria de Abril de Sevilla, se han suspendido ya la Semana Santa. Estamos hablando de abril, mayo, esas cosas. O sea, y se está suspendiendo ya. Yo pienso que todavía tenemos un 2021. Considero que como 2020, evidentemente, con menos, porque ya queda menos gente que contagiarse, también por desgracia, pues también se ha ido mucha gente y creo que va a quedar, va a ser un año duro como el 2021 en tema de pandemia, en tema de pandemia. Carlos, ¿tú tienes abierto el negocio o no? Y nosotros se nos permitió abrir, pero estar abierto es entre comillas, porque las ventas igual, no estás vendiendo ni el 10% de la venta normal. Y 10%. fuera de que ya el país venía en problemas económicos desde antes de la pandemia, o sea, esto ha sido la tapa del asunto, ¿no? ¿Sabe? Yo pienso que la parte de la enfermedad es una. Pero quizás la parte más seria es lo que viene ahora, la parte Sí, económica. claro. El Sí, tiempo en que claro. vamos a poder recuperarse económicamente el país. Aquí hablan los políticos que es que todo lo que están diciendo los economistas, los políticos de izquierda, es completamente falso y no va a venir nada, ya lo hemos visto. Yo no sé qué fuman, pero está claro que no es nada bueno, ¿eh? Está claro que no es nada bueno. Es que Pero no bueno, pueden, no sí. pueden. No pueden. ¿Cuánto están recibiendo los estados de ingresos de impuestos si los negocios están parados o no están produciendo lo que están produciendo? Nada. Así que esto va a demorar más del 2021. Hay otro iluminado que es el hermano de un ministro, del ministro de algo, de consumo, ¿eh? De consumo, no me acuerdo cómo se llama, igual José se acuerda, yo ahora mismo no me acuerdo del ministro. Lo nombraba, me da cosa Garzón, ¿no? Garzón, eso, Garzón, pues el hermano de Garzón, que es el economista de pro e iluminado de Podemos, del grupo de comunista, dice que esto se soluciona dándole a la máquina del dinero y dando dinero, 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 y con eso se acaba el paro, ¿eh? Yo creo que no copió en la carrera o se la han dado en una tómbola, ¿no? No tengo ni idea, hasta yo sé que eso no funciona así. Mira, Mariano, lo que más preocupa es la clase de gobernantes que nos han tocado en medio de esta pandemia. En Yo todo el creo mundo, que ¿eh? los escogieron para estar en este momento y terminar de hundir esta vaina. En todo el mundo. Anda, que lo que dice el Bolsonaro, que si te vacunas te conviertes en caimán, tela, ¿eh? Bueno, a mí si me convierten en Hulk, en Dushanbe, yo encantado, que me den la misma vacuna que al Hulk. ¿Te imaginas? ¡Pum! Así, 300 metros de drive, ¡hala! Andando. Es locura. Bueno, el caso es que le den al 2020. Hay un anuncio aquí de sidra y gaitero, famoso en el mundo entero, que es una sidra achampanada que durante los años 60, 70, 80 y 90. Cuando el champán de Moët Chandon no había llegado, pues era lo que se tomaba en todas las casas. Y han sacado un anuncio que la abuela, están diciendo, bueno y tal, la madre, el hijo, vamos a celebrarlo, ha sido un año raro y tal. Y la abuela coge, levanta la copa y dice, que le den al 2020. Yo me uno a la abuela. Que le den al 2020 y vamos a empezar un 2021 en condiciones, ¿eh? En condiciones. Bueno, resumen del año. A pesar de todo esto. Yo tengo como objetivo personal, no sé si en el 2021 o el 2022, darle un bautismo de golf a Alejandro Peri. O sea, que el tío que tiene la prueba más importante de toda Latinoamérica no juega No al juega al golf. golf. Sí, ese es un buen desafío, sin duda. Y la verdad que todavía el mundo acá
se sorprende de que yo no juegue golf, porque creen que soy un experto en golf y me hacen preguntas de golf, preguntas técnicas, y la verdad que me ponen en aprietos, pero bueno, ya aprenderé de ustedes que son tres grandes maestros, así que tengo buenos profesores, aprenderé más rápido, espero. Tú eres un especialista en marketing de golf, con diferencia de marketing deportivo. Yo creo que eres uno de los tíos que más sabe de todo eso y además lo hace muy, muy bien. Curiosamente, siendo además psiquiatra, que te ha apasionado desde el principio todo eso, siendo presidente de la Federación de Tenis de Chile, ¿con qué? ¿Con 20 años? ¿21, 22? 24. 24. 24, fíjate. 24, sí. 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 Sí, pues Sí. ha pasado ya un buen tiempo de eso. Sí, bueno, han llovido dos pandemias. Sí, casi, casi, Sí, es verdad, casi, es tienes verdad, tienes razón. razón. Sí. Bueno, ¿cómo veis el año? Bueno, este, lo dicho, que le den. Hemos salido adelante, ha muerto mucha gente. Si Dios quiere, pues hay que seguir luchando. Hemos seguido peleando. Yo recuerdo que en marzo no es que estuviera acojonado, sino más allá también. Diciendo, ¿y ahora por dónde coño salimos? O sea, esto. Y resulta que ahora los contenidos digitales tienen un encanto para la audiencia y los hemos popularizado. Así que no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Joder, mira, mira si ha hecho cosas raras que se ha venido aquí al lado mío a vivir. O sea, mira, a un sitio de aquí, en un lugar del mundo. Yo creo que he hecho lo mejor que podía hacer. Me he venido a un sitio estupendo, tengo a uno de mis mejores amigos al lado, juntos, pero no revueltos, perdonadme, ¿eh? Y se vive muy bien y además hay una denominación de origen, hay varias, pero hay una de jamón ibérico, los Pedroches, que, internacional, genial, magnífica, que me hace tomar un aperitivito todos los mediodías de una paleta ibérica que sale además aquí muy bien de precio con un vinito de Rioja. Que eso no hay quien. Exacto. Tengo un campo de golf al lado donde José es el profesor y es magnífico, porque la verdad es que el campo de Pozo Blanco es magnífico. Poco conocido, gracias a Dios, porque así nosotros hacemos la publicidad y van a venir más gente. Y además se juega muy divertido y es un campo familiar donde se está muy bien y donde merece la pena venir. Merece mucho la pena venir. ¿Aquí es donde va a ser el bautismo del gol, Alejandro? Ahí a lo mejor hay que Sí, hacerle, no, y efectivamente. Ahí. además he visto que los kilos que yo he perdido se los he mandado por Zoom a Mariano. No, no, me he puesto con un método que no voy a decir, un método de una franquicia española de adelgazamiento. Y os acordáis que estaba no hinchado, sino gordo, en marzo, que pesaba 120 kilos. Y ahora solamente peso 102. Estoy en el buen camino, en el buen camino, ¿eh? Ya me valen las chaquetas, me valen algunos trajes, la talla 2 de trajes, la talla 1 todavía, ¿no? Claro. Y voy mejorando, voy mejorando. Así que bueno, y es que es importante porque el 2021 cumplo 60 y tengo que llegar con 90 kilos y un swing por debajo de 6, que es el que tengo ahora. Oh, está bien. Pero estás como un amigo mío que el otro día me dijo, me estoy probando la ropa para ver cómo me queda. Y partí probándome la bufanda. Y la bufanda me queda perfecto. Es una talla universal, sin problemas, efectivamente. Bueno, ¿qué esperáis del 2021, además de salud y prosperidad, como evidentemente deseamos todos a la audiencia que nos sigue? Bueno, yo creo que el 2021 va a ser un año anormal igual. Pero esperemos, digamos, de que con la aparición de las famosas vacunas podamos ir mejorando sustancialmente. Vamos a tener que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, pero ojalá podamos ya volver a encontrarnos con todo tipo de precauciones, pero ojalá podamos salir adelante, porque no solamente hay un daño en la economía, también hay un daño en la psiquis de la gente, aunque yo no soy psiquiatra, yo soy cardiólogo. Pero igual hay índices de depresión y de otras afecciones psiquiátricas muy importantes. Yo creo que todos necesitamos salir adelante y mover la economía. Aquí en Chile hay una masa de 9 o 10 millones de trabajadores, de los cuales hay poco más de 2 millones cesantes, o sea, en paro, como dicen en España.
Y ese es un porcentaje muy alto, muy alto. O sea, hoy día la gente está retirando sus dineros de las pensiones. Ya ha habido 20% de retiro de las pensiones. Y eso es, como se dice acá, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces realmente se necesita volver a reactivar la economía de la mejor manera posible, pensando siempre, por supuesto, que la salud está primero. Sin salud no hay economía que valga. Y desde el punto de vista deportivo, estamos nosotros tratando de retomar la actividad. Se están aquí en Chile empezando a desarrollar algunos eventos locales. En días de semana, sin público por el momento, pero están volviendo algunos auspiciadores a tomar y como tú dijiste muy bien, Mariano, se están haciendo algunas transmisiones y eventos a través de redes sociales y bueno, se está adaptando un poco a eso y nosotros esperamos poder volver con el Chile Classic ya en enero del 2022 porque el calendario del circuito se corrió prácticamente todo el año y el PGA Tour decidió que en el año 2021 no van a salir de Estados Unidos, van a hacer todos los torneos de Estados Unidos. Así que se canceló el torneo de Colombia, el de México y también entiendo que había uno en Panamá que también lo cancelaron. Entonces esperamos volver en el verano del 2022 y tenemos un año de plazo, digamos, para volver a reinsertarnos. Estamos apuntando a eso realmente y con la idea de hacer algunos torneos, llevar gente a jugar a algunos países como Dubái en noviembre, que esperamos que podamos concretarlo. Y tenemos también calendarizado, todavía no lo hemos suspendido, un torneo en Varadero, en Cuba, la primera semana de junio, pero estamos ahí todavía en statu quo. Entiendo que, por ejemplo, bueno, siempre cuando vamos a Cuba pasamos por Panamá, así que ahí podemos pasar a saludar a nuestro amigo. En Panamá hacemos una escala, pero de hecho todavía están los aeropuertos de Cuba cerrados, están recién empezando a abrir, a pesar de que en Cuba la pandemia ha sido bastante bien manejada, por lo menos las cifras oficiales son bastante bajas, han tenido menos de 100 muertos en total. Y creo que bueno, por eso son las cifras oficiales. Nosotros en Chile llevamos ya 20.000 fallecidos y más de 500.000 personas que han contraído la enfermedad. Y bueno, vamos a esperar de aquí a marzo para ver si la cosa evoluciona favorablemente y poder hacer ese torneo en Varadero la primera semana de junio. Y bueno, vamos a ir viendo. Teníamos también un torneo de tenis ahora en enero, un torneo ATP Challenger en una ciudad del norte que se llama La Serena, que está a 450 kilómetros de Santiago, y también hemos tenido que cancelarlo. No había ninguna posibilidad de tener espectadores, que es la forma más importante de poder obtener financiamiento y de interesar a los auspiciadores, evidentemente, porque La Serena es una ciudad estival. Junto con Viña del Mar, son las dos ciudades donde se congregan la mayor cantidad de visitantes y a La Serena llegan muchos argentinos de la parte norte de Argentina. Y bueno, también está cerrada la frontera. Hoy día solamente hay acceso a Chile a través del aeropuerto Santiago. No hay ningún otro contacto vía terrestre. Y hoy día se cerró también el aeropuerto de Santiago para toda la gente que viene del Reino Unido. Así que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Pero esa es la realidad al día de hoy. Esperamos y tengamos alguna confianza en que se pueda empezar a revertir la situación. A vivir. Coño, yo creía que eras Sí. psiquiatra, no sé por qué. Ahora me he Sí, enterado que sí. eras cardiólogo. Un craso error. Sí. A nado se puede No, llegar a Chile de no. todas maneras, ¿no? Al nado, claro, sí. Bueno, Sí, algo bueno, es algo, nos han dejado algo, ¿eh? Por agua no se contagia el coronavirus, así que no hay problemas. Carlos, ¿cómo lo ves para el año que viene? Bueno, no creo que haya mucha diferencia de lo que está pasando ahora. Lo que sí quería tocarle, pues lo bueno que ha sido el golf para lo que estamos y lo practicamos, porque es uno de los pocos deportes que se ha podido realizar, por lo menos en mi país.
Los campos están abiertos, se ha podido jugar, la Asociación de Golf Senior está con sus torneos mensuales, claro, con todos los controles que hay en los campos, definitivamente. Y viendo también los torneos profesionales que también se pudieron realizar durante todo el año, el PGA Tour, el LPGA, la Liga Femenina, la Liga Europea Femenina, el Conferritour terminó algunos torneos, el Challenge Tour, el European Tour. La única gira que no jugó fue la del Asia. Fue la única gira. Así que por el lado del golf ha habido movimiento. Ya los hoteles acá en Panamá están funcionando. El país ha comenzado a moverse. Lógicamente, en esta época de fiestas han aumentado los casos drásticamente porque también ya comenzaron las personas a ingresar a los trabajos. Ya para enero, supuestamente todos los que habían parado de trabajar van a volver a regresar a trabajar, quizás con restricciones de horario, porque definitivamente los empresarios no van a poder pagar el salario a todos los que van a regresar a trabajar, ni van a poder liquidar a todos los que tengan que liquidar. Claro. Así que ahí va a haber un momento de ajuste, ¿no? Pero, como dice Alejandro, pues estamos esperanzados en la vacuna, aunque sabemos que la vacuna inicialmente no van a ser para todos. Pero pues hay la esperanza de que ya poco a poco eso ayude a controlar. Pero ahora mismo quizás la vacuna es un otro efecto en el cual la gente está ya demasiado confiada que ya la tenemos, pero si ni siquiera ha llegado. No ha llegado. Y es parte del aumento, no, ni siquiera ha llegado, que es lo peor de todo el asunto. Y entonces ya están confiándose en el asunto de la vacuna. Así que es un arma de doble filo también. Es verdad. José. Hola, José. Hola, José. Sí, ah, vale. Es que estaba ya, Se está no quería vacunando, interrumpir. ¿eh? Estaba. Te pillamos, te estás vacunando, José. Yo, lo de la vacuna, considero que es importante, pero que no se confíe la gente, que no es la panacea. O sea, que hasta que no estemos todos vacunados y esto sea, pues bueno, como esa gripe, ¿no? Que te vacunas todos los inviernos y tienes menos posibilidad de pasarla y de tenerla. Hasta que no llegue eso, las mascarillas, las restricciones sociales, aglomeraciones y tal, no va a poder ser. Y esa es Pero la José, es que pena. la vacuna no cura. La vacuna es como una Prevé. prevención que no te dé tan fuerte, porque aunque te vacunen, puedes contagiar si lo tienes, porque el asunto de la mascarilla no va a terminar con que a la hora de poner la vacuna. Por lo menos eso Claro. va a ser un año más con mascarilla hasta que haya un gran porcentaje de la población sin que esté vacunado. Y eso es donde las personas No, están cayendo en el error. Es que la vacuna no cura. Si te hombre, da hoy, está listo, o sea, ruega a Dios que no te pegue tan fuerte. esto, hombre, yo China, no sé cómo, si los datos evidentemente pasará como en Cuba, ¿no? No son to del todo reales, ¿no? Pero sí considero que una cosa que se han hecho es test masivo. Y donde hay una persona, aquí van todos con test. Y no Sí. voluntario esto, no. Zasca. ¿Qué pasa? Que dependemos ahora mismo, el mundo está dependiendo de China. El mercado de golf, hay un montón de gente que está empezando, como bien has dicho, Carlos, que el golf se está poniendo a nivel mundial de moda porque es un deporte al aire libre y que se puede practicar. Y en el tema de material, no hay material. ¿Por qué? Porque se hace todo en las fábricas chinas. China cerró durante 2 meses y sigue medio cerrado. Y la ha hecho diferente. Y a mí me da mucho coraje ahora ver una imagen. No sé si serán reales o serán de hace 2 o 3 años. Que vea a la gente ya de fiesta, vea a la gente por la calle libremente sin mascarilla. Y nosotros estamos aquí todavía, como yo digo, con el bozal puesto. Y como tú dices, Carlos y Alejandro, que vamos Y pa, pa, pa un año y pico largo. Y mientras. aunque estemos vacunados, Aunque seguimos estemos con vacunados. el bozal. Yo os voy a decir una cosa. Yo agradezco a la pandemia una serie de cosas, entre ellas que mi hija adolescente no quiere contactar con nadie, con lo cual la mecedora y la escopeta de cañones recortados, al igual que los temas de los drones con misiles, no han sido necesarios salir adelante y los puedo guardar, incluso los he devuelto en Amazon porque no me hacía falta.
Entonces, todo tiene una cosa, ¿eh? Y eso a mí me ha venido bien. Como me vendría muy bien que se suscribieran, y porque cada vez somos más, cada vez tenemos más seguidores y más visualizaciones, y se lo agradezco mucho. Y les recuerdo los podcasts, que ya son 300.000 al mes las personas que ven los. Que los oyen, porque ver no ven nada. Que los oyen, y les agradezco mucho el tema, y específicamente a José Miguel, que fue el que me dio el coñazo para que lo pusiera. No le hacía caso y acertó. En el tema de YouTube fue mi hija la que me daba el coñazo, así que le debo a los cercanos el haber conseguido llegar a alcanzar las más altas cotas de la porquería, como decía Groucho Marx. Volvemos ahora mismo, cuídense, no se vayan. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias. En nombre de Golf Pozo Blanco, Golf 86 y productora Puma 3, Coaching Golf, Radio TV Golf, Radio Golf y Televisión Golf, ya ni me las sé, ¿eh? No te, no, que nos tiramos todo el día para felicitar. Eso. ¿Qué es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y Nada, televidentes? daros una feliz fiesta y un próspero año nuevo y mucho verde. Eso. Nada, feliz fiesta, feliz Navidad, feliz año nuevo, que seguro que va a ser, seguro garantizado que va a ser mejor que 2020, una mijina Creo nada más, que sí. ¿no? Sí, Por lo menos ahí va a y. haber vacuna. Exacto. Y nada, que lo paséis bien, que hagáis, como dice Guzmán, muchos birdies, que juguéis mucho al golf y recordaros, es el deporte de moda. Y yo os deseo que le den al 2020, que tengáis unas felices fiestas raras, porque van a ser distintas. Pero seguro que van a ser muy buenas y que el 2021 sea excelente, que haya mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, mucha de todo, ¿eh? Y por supuesto, que vengáis a jugar al Golf Pozo Blanco para hacerlo así más grande. Hasta luego, chao. Chao. Hola, hola, hola. Por fin el 2021. Felices fiestas, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo, Mariano. No faltaba más felicitaros a todos nuestros espectadores que nos han seguido todo este año y que han colaborado con nosotros. Muchísimas gracias una vez más. Nos esperamos este año, que va a ser un año espectacular, con muchas entrevistas interesantes, con muchos personajes que nos van a contar unas historias espectaculares. Gracias por estar con nosotros. Os deseo paz, armonía, mucha espiritualidad, que este año va a ser un año genial. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa de Coaching Golf. Vuestra presentadora, Kei Echavarría, está con todos vosotros este año esperando que nos sigan siguiendo como ha sido hasta ahora. Gracias, felices fiestas. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, Dime. ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo Sí, oyes y lo claro. escuchas, pero no es nada No, forzado, no ¿eh? me mates, no, no me mandes a golfe. Gracias. Hasta luego, chao. De Ciudad de Panamá, Carlos Vélez, para saludarlos y desearles a todos una feliz Navidad y un próspero 2021. Y recuerden, esta es época de perdonar de todo, menos los mulligans. Golf es vida. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de 4 horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arto Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenoval.com. Visiten la página web de Arte Noval. Escuchas y ves
Coaching Golf, Radio y Televisión. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, punto es. /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Bienvenidos a la segunda parte y José va a decir la muletilla mía. Y no por ello, menos importante. Ahí es que estamos. Me han pillado que no había dado el botón y yo he pasado otra vez, macho. Aquí estamos y Carlos estaba lanzando ya. Cuenta. No, hablándole del golf profesional que se ha estado celebrando, gracias a Dios, uno de los pocos deportes que se ha podido ver en las televisoras y en el mundo, se ha podido jugar
han logrado los norteamericanos que el PGA Tour haya podido terminar la temporada y ya arrancó la nueva temporada. Se pudieron completar 3 de los 4 majors en el año. El único que no se jugó fue el British, lógicamente porque está fuera de Estados Unidos, pero los otros 3 los completó. Y los latinos tuvieron una buena presentación durante el año. Imagínense, por lo menos Niemann, en lo que era la temporada 2019-2020, de 23 actuaciones que tuvo, solamente 8 no pasó el corte. Las otras 15 logró pasar el corte y en buena posición. Igual Carlos Ortiz, igual Anser ha tenido un buen año, Sebastián Muñoz. Por los señores, hasta Sergio ganó su torneo. O sea que ayudó en algo a los latinos el tiempo de pandemia, increíblemente, ¿no? Así que esperamos más este año. El European Tour también jugó durante todas, prácticamente gran parte de la temporada. En Dubái sí no fueron muchos jugadores, pero igual se completó la temporada, y igual el Challenge Tour. Así que creo que para este año, según lo que estuve escuchando y viendo en Twitter, ya tienen hasta patrocinadores para los torneos. La LPGA, yo no sé cuántos torneos ya tiene asegurados para este año. Y el PGA Tour también. Así que el golf sigue produciendo y sigue, quizás no la sintonía que ha tenido en los años anteriores, lógicamente por la pandemia en que estamos, pero sigue teniendo audiencia. Sí, yo leí hace poco que había bajado la audiencia como un 25-30%, pero es una cosa, me imagino, esperable. Ahora, como bien dices tú, ha sido bastante bueno para los latinos. Aquí en Chile estamos muy felices con lo que ha hecho Joaquín Niemann. Solo que hemos tenido un jugador que se llama Guillermo Pereira, que está jugando el circuito Corn Ferry, ¿sí? Y que estaba ya con su tarjeta en la mano para el PGA Tour y con las modificaciones del calendario, alargándose para el próximo año, le ha perdido su opción, digamos, de empezar a competir a partir de esta temporada en el circuito mayor. Entonces, él es el único que no está contento con la pandemia en el mundo del golf. Porque, bueno, sigue todavía con opción de llegar al PGA Tour, pero tiene que jugársela. En cambio, si hubiese terminado la temporada en septiembre, como es lo habitual, ya tendría la tarjeta asegurada. Iba entre los 10 primeros. Ya estaba celebrando. Desgraciadamente le llegó la mala noticia del cambio del calendario y ahora tiene que seguir jugando el circuito y seguir teniendo buenos resultados. Hoy día ya está peligrando, digamos, entre los 25 primeros. Así que tiene que tener algunas buenas actuaciones cuando se reanude el circuito en febrero. Y también los chilenos que participan en el European Tour han salido afectados, porque no veo ninguno jugando en Europa. Solamente Calderón, que creo que lo veo que está jugando en la gira africana. Sí, está jugando la gira africana. Sí. Bueno, la mayoría de ellos perdieron la tarjeta, entonces no han podido ir a jugar las clasificaciones. Y Matías Calderón juega en Sudáfrica y está jugando el Alps Tour, que es un tour bastante, bastante menor. Tú, en European Tour, creo que este año no ha perdido nadie la tarjeta, ¿no? Han aumentado los del Channel, han subido por el Channel, pero creo que este año no se perdía tarjeta de European. Sí, la verdad es que la perdieron antes de la pandemia y no pudieron optar a recuperarla, sí. Tienes razón. Sí. Oye, ¿y esto, vuestro juego, qué tal ha ido? Bueno, el de Alejandro perfecto, como siempre, pero digo el de Carlos. ¿Yo? Estoy siempre bajo par, siempre. Bueno, yo no he parado de jugar. Desde que nos permitieron regresar a jugar, todas las semanas jugamos con el grupo de amigos que tenemos. Así que, como somos buenos birriosos, no hemos parado de jugar. Yo me acuerdo cuando abrieron el campo por primera vez, por ahí en mayo o en junio, no me acuerdo muy bien, me mandaste un vídeo en el cual tenías una gente echándote liquidito al coche, a ti, con una escafandra. Parecía que habías llegado a Marte, macho. Era una cosa increíble. ¿Seguí con esos protocolos todavía o no? Sí, tú tienes que llegar, te toman la temperatura. En algunos campos tienes que pagar. Banca en línea, no puedes pagar allá,
los carros en algunos campos tienen un acrílico que divide entre un jugador y el pasajero. Uh-huh. En otros, ya puedes jugar en tu carro individual. O sea, siempre tratando de... y los carros bien sanitizados antes de usarlo, ¿no? O sea, sí, sí, se está teniendo un control. Bueno, eso es bueno. Y la bandera no se saca. Eso es hay que jugar con la bandera puesta para no estar tocando el asta, ¿no? De la bandera. Sí, eso más o menos. Pero eso pasa por tener rugby. Nosotros aquí en Pozo Blanco, como tenemos uno, y se habría ganado por tres. Es que caminar aquí en Panamá con el calor que hay, tres hoyos y están unos buitres volándote arriba de la cabeza. O sea, aquí caminar es difícil porque o es mucho calor o te cae la lluvia. Así que... Sí, no hay término medio. Es un gran problema, efectivamente. Pero es el único sitio donde te tomas una botella de whisky o de coñac, la sudas y no te has enterado de nada. Es genial. Y no en todos los campos te permiten jugar caminando. Todos los campos de Panamá usan carros de golf. No, acá también, acá en Chile, en septiembre se abrieron las canchas de golf. Y septiembre, sí, y las normas son las parecidas a las de Panamá. Y bueno, evidentemente tampoco se pueden usar los vestuarios. La gente tiene que llegar con su ropa de golf de la calle. Y, exactamente, sí. Y lo mismo con el tema de las banderas, no las sacan. Y las precauciones fundamentalmente de usar mascarilla el mayor tiempo posible. Y claro, ahora también las nuevas investigaciones que hay en el mundo ya hablan de que fundamentalmente la transmisión del virus es por vía de aerosol y no por contacto. Entonces la gente ya no necesita sacarse la ropa, estar higienizando el carro de golf y todo eso, sino que fundamentalmente tener la mascarilla puesta y mantener la mayor distancia social. Incluso hay algunos estudios que hablan de que 1.5 metros, 2 metros es poco, que debería ser la mayor distancia posible. Pero bueno, cada día aparece nueva información y eso es lo que está hoy día circulando en el mundo científico. Y hay que cumplirlo y respetarlo. Yo creo que no se sabe ni la mitad de lo que el virus este tiene, porque es lo que tú dices, ¿no? Que cada día se saca algo nuevo. Hay una, como he comentado antes, ¿no? Que hoy me he enterado que siendo cero negativo del grupo sanguíneo tiene menos posibilidades de cogerlo. Estamos aprendiendo cada día de esta pandemia. El otro día tuvimos un programa con una persona del tema sanitario, director de un centro de salud, y lo decía, que no sabemos tampoco realmente, vamos aprendiendo con esto. Es verdad, yo suelo, cuando alguien me pregunta algo, yo le digo, esta información que te estoy dando vale por las próximas 24 horas. Sí. La próxima semana, olvídate, no te he dicho nada. Y es verdad. Las medidas que se toman también cambian cada 2x3. Aquí hasta la toque de queda a las 10, los bares hasta las 6. Ahora llegamos a Navidades, las tiendas se pueden abrir hasta las 8:30, las 9. El toque de queda a las 11. Ahora los bares cierran a las 6. De 6 a 8:30 tienen que cerrar porque es que el virus está en el alcohol y es cuando sale. A las 9:30, a las 8:30, perdón, puedes salir a cenar. A beber no, pero a cenar sí. Y a las 10:30 se cierra el bar y a las 11 en casa porque el virus empieza a salir a las 11 de la noche. Sí, ¿y ahora qué haces? ¿Está autorizado por dentro de los bares o al aire libre tiene que ser el bar y el restaurante? O, pues, no, ni fuera, cerrado. De 6 a 8:30 cerrado los bares. Ahora han permitido las cafeterías sin consumo de alcohol. Tócate. Es que cuando hay alcohol, el virus coge una velocidad que no me vea. Exacto, o sea, cuando tomas café no abres la boca, pero cuando tomas licor sí abres la boca. Claro.
Y además, en cada punto de España es de una manera, porque como aquí tenemos 17 repúblicas independientes de su casa, como Nikea, pues es todo así. Entonces, cada llegas a un sitio y bueno, ¿y aquí de qué va? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Porque si te dejan llegar, que esa es otra, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es los políticos, lo que hablábamos al principio, es la... Yo espero que en este inicio de la era de Acuario, que me estoy metiendo en un berenjenal, pero bueno, se produzca ese cambio. No hable mal de los Acuarios, porque yo soy Acuario, no hable mal de los Acuarios. No, todo lo contrario. Ahora se supone que llega una era completamente distinta y que vamos a disfrutar de maravillas y de... Y de además que las mentiras se van a pillar rápidamente, con lo cual espero que los políticos desaparezcan, ¿eh? Y se mantengan, porque claro, se les pilla y les da igual. No dimite nadie, todo el mundo se queda ahí. Por lo menos en España, las mentiras no tienen consecuencias. Se dice en cifras oficiales 40.000 fallecidos, ¿no? Pero realmente han fallecido más de 70.000 personas. Pero da igual, aquí todos están felices. No pasa nada. Liamos un pifosti en el 11M, ¿vale? Murieron 200 personas, evidentemente. Está rico y hay que... Pero ahora mueren 200 y pico personas al día. Y da igual. Pero, Mariano, pero eso que desaparece... El político es una tarea muy difícil para los Acuarios. Sí, ¿tú crees? No sois suficientes para acabar con ellos, yo creo, ¿eh? Todo es que se os arme bien, ¿eh? Todo es que se os arme bien. Lo pusiste difícil. Bueno, no sé, me lo comentaba mi mujer, que le gusta todas esas cosas. Digo, pues a ver si es verdad, hija, a ver si aciertas. Y cambiamos la era, cambiamos la vida y volvemos a tener un mundo magnífico y maravilloso que nos está haciendo falta. Así que yo les voy a desear feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Me acaba de llegar una felicitación que dice feliz Navidad y próspero 2020. Digo, te has colado, amigo, te has colado. 2021. Y es lo que tiene el reciclaje, que pasan estas cosas si no te das cuenta. Y, sí. Y os pido por favor que mandéis una felicitación a nuestra audiencia, que es la vuestra también. Y con esto nos despidamos porque llevamos 12 o 13 minutos y ya estamos bien de tiempo. Felipe. Bueno, yo estoy más lejos, así que desde el fin del mundo, desde Sudamérica, les mando un cariñoso abrazo a todos los seguidores de este programa tan entretenido y a todos mis amigos en Panamá, en España y en el mundo. Que tengan un muy buen término de año, una Navidad lo más feliz posible y ojalá un año 2021 lo más cercano a la normalidad dentro de las posibilidades que se están manejando. Así que les mando un cariñoso abrazo y ojalá nos podamos seguir viendo el próximo año. Bueno, igual desearles a todos que tengan un maravilloso 2021. Que por lo menos nos tengamos salud. Olvídense los regalos materiales. Disfruten de la salud, disfruten de la familia y disfruten del golf, porque el golf es vida. Carlos ha mandado una felicitación de Navidad para colocarlo en los programas y tiene un pacto con el diablo adicional y parece que tiene 50 años menos. José. Nada, desearlo que cerremos y brindemos por ese final del 2020 y le demos esa gran bienvenida y esperanzadora a 2021 que espero que con una mijina mejor, nada más. Tampoco hace falta mucho. Con una mijina mejor que 2020 me conformo. Tampoco para nada. Y que la gente disfrute de jugar al golf. Que yo digo, tú dices el golf es vida, yo digo el golf es para toda la vida. Lo pongo mucho también. El golf es para toda la vida. Y que espero que la gente se dé cuenta que el golf es un deporte que lo puedes practicar solo, te lo puedes pasar bien. Que lo puedes practicar con tu hijo, con tu nieto, con tu mujer y con los mejores amigos. O sea, es un deporte que no tiene un morde, como hay otros que sí lo tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, que la gente juegue golf, que lo conozcan, que se den la oportunidad, Alejandro, y que lo disfruten. Bueno, José, y como dice un amigo,
que quizás es el último deporte que vamos a jugar, porque ¿qué otro deporte vamos a poder jugar con 100 años? Así que golf es el único. Con el tiempo dicen que se va achicando la pelota, ¿cierto? Yo partí jugando básquetbol, después pasé al tenis y voy a terminar en el golf. Espero que hasta ahí nomás achique. Señoras, señores, hasta el próximo programa. Gracias por haber estado hoy. Feliz año, como les decíamos. Estupendas Navidades. Que el año que viene sea para todos buenísimo. Y que deje la gente de morir, sobre todo, que es lo realmente grave. Y gracias por estar ahí. Gracias por aguantarnos, que me van a tener que aguantar en dos o tres días con otro programa. Chao, chao. Hasta el siguiente. Chao. ¿Estás? Bien, bien. ¿Cómo andan por allá? Muy bien, te ha quedado una felicitación de Navidad que yo creo que te has quitado 25 años, no 5, 25. Es un pacto con el diablo, macho, eso está claro. Sí. Estaba diciendo que pareces Valle Inclán con esa barba, tío. Hola, ¿qué tal? Es una barba solamente para la televisión. Después me la saco, así me... Y has perdido, no has perdido kilos, has perdido todos los kilos que te sobraban y alguno que no, ¿no? Yo tengo gripe. Me he cogido gripe. Cuidado que apago esta vaina. Y de pronto me entra una tiritona de cojones, así que si me veis que me muevo como el baile de San Vito, es que la gripe. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. ¡Ah! Y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias. En nombre de Golf Pozo Blanco, Golf 86 y productora Puma 3, Coaching Golf, Radio TV Golf, Radio Golf y Televisión Golf, ya ni me las sé. Que nos tiramos todo el día para felicitar. Eso. ¿Qué es lo que tienes que comentarle a nuestros oyentes y televidentes? Daros una feliz fiesta y un próspero año nuevo y mucho verde. Eso. Nada, feliz fiesta, feliz Navidad, feliz año nuevo, que seguro que va a ser, seguro garantizado que va a ser mejor que el 2020. Una mijina nada más. Creo que sí. ¿No? Sí. Va a haber vacuna. Exacto. Y nada, que lo paséis bien, que hagáis, como dice Guzmán, muchos verdis, que juguéis mucho al golf. Y recordaros, es el deporte de moda. Y yo os deseo que le den al 2020, que tengáis unas felices fiestas raras, porque van a ser distintas, pero seguro que van a ser muy buenas, y que el 2021 sea excelente, que haya mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud, mucha de todo, ¿eh? Y por supuesto, que vengáis a jugar al Golf Pozo Blanco para hacerlo así más grande. Hasta luego, chao. Chao. Hola, hola, hola. Por fin, el 2021. Felices fiestas, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo, Mariano. No faltaba más felicitaros a todos nuestros espectadores que nos han seguido todo este año y que han colaborado con nosotros. Muchísimas gracias una vez más. Nos esperamos este año, que va a ser un año espectacular, con muchas entrevistas interesantes, con muchos personajes que nos van a contar unas historias espectaculares. Gracias por estar con nosotros. Os deseo paz, armonía, mucha espiritualidad, que este año va a ser un año genial. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa de Coaching Golf. Vuestra presentadora, Kei Echavarría, está con todos vosotros este año esperando que nos sigan siguiendo como ha sido hasta ahora. Gracias. Felices fiestas. Desde Ciudad de Panamá, Carlos Vélez para saludarlos y desearles a todos una feliz Navidad y un próspero 2021. Y recuerden, esta es época de perdonar de todo menos los mulligans. Golf es vida.
somos Coaching Golf Radio Televisión. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.